Presidente, gracias por estar con nosotros. Estamos preparados para llevarle 60 minutos con la información más completa de la jornada. Somos T13 Noticias y vamos ahora con la información. Vamos a iniciar justamente con la ampliación de uno de nuestros titulares y tenemos que iniciar hablando de violencia e inseguridad. Este caso se reportó en un municipio aledaño a Ciudad Capital. Es cobertura de Germán Cabrera, El Metido. Ocurrió en la zona 6 del municipio de Misco, Colonia El Milagro. Su progenitora lo identificó como Kevin Antonio Hernández Díaz. Tenía 22 años. Hay una versión no oficial que señala que los asesinos llegaron en motocicleta. Al tenerlo a la vista, el hombre que viajaba en la parte trasera disparó. Pese al esfuerzo de los bomberos, Kevin falleció en la vía pública. Después de eso, la policía tomó el control de la situación y más tarde, el personal del Ministerio Público inició con las investigaciones. Tratarán de establecer la veracidad de la versión que señala que los asesinos llegaron en motocicleta. ¿A qué se dedicaba la víctima? ¿Quiénes integran su círculo cercano? ¿Quién ordenó su crimen? ¿Quién lo ejecutó? ¿Y por qué? Es cobertura de Germán Cabrera, El Metido. La sangre de este hombre quedó derramada en la banqueta. Sus familiares esperaban que el Ministerio Público terminara su trabajo y varios de ellos sufrieron crisis nerviosa. Los bomberos municipales los atendieron. Así finalizó la historia de este hombre, a los 22 años, asesinado a balazos en la colonia El Milagro. Zona 6 de Misco. Atención porque continuamos hablando de violencia e inseguridad. Este es un seguimiento periodístico que un caso que le presentamos acerca de un ataque armado que ocurrió a inmediaciones de la terminal en la zona 4 capitalina. Más datos se tienen acerca de este caso. Mucha atención. El crimen ocurrió en el interior del mercado La Terminal, zona 4 capitalina. La Policía Nacional Civil fue alertada por comerciantes y visitantes, quienes fueron los primeros en observar que un hombre había muerto. Las autoridades siguen investigando qué fue lo que ocurrió en ese lugar. La información preliminar señala que la víctima intentaba ponerse a salvo, pero le dieron alcance y le dispararon. Este martes surgió información respecto a su identidad. Respondía al nombre de Miguel Mendoza Tacoshoy, tenía 40 años y era originario de Santiago Atitlán, Sololá. Sus familiares fueron notificados de lo ocurrido. El cuerpo fue enviado a la morgue para practicar el examen forense como parte del proceso de investigación. En cercanías de ese centro de mayoreo hay cámaras de seguridad que pudieron captar la secuencia del hecho. El trabajo lo realiza el personal del Ministerio Público y será quien esclarezca el por qué asesinaron a este hombre y quiénes están detrás del hecho. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar de accidentes de tránsito y vamos a una de las rutas bastante complicadas. Hemos presentado varios percances en este sector y nos ubicamos en el barrio El Calvario de Senaú, es jurisdicción de Alta Verapaz. El conductor de un microbús perdió el control del volante y colisionó con unos matorrales. Luego de eso volcó, como usted puede observar. Pobladores inmediatamente trataron de poner a salvo a los tripulantes y alertaron a los cuerpos de socorro. A su llegada trasladaron a dos personas heridas a un centro asistencial. Se supone que la excesiva velocidad fue lo que provocó este percance. Sin embargo, es información extraoficial y las autoridades tendrán que esclarecer este caso. Más adelante retomamos el tema de los accidentes de tránsito. Por ahora, amigo televidente, vamos a cambiar de tema y tenemos que hablar ahora de la agenda judicial. Esos casos que han impactado en Torre de Tribunales, hoy específicamente hablamos de tres casos. Hoy inició el juicio en contra de tres hombres acusados de secuestrar a un adolescente de 17 años en 2016 y exigir 5.000 quetzales para dejarlo en libertad. La fiscalía considera que con las evidencias y declaraciones lograrán demostrar la participación de los reos en hechos de secuestro y asociación ilícita.
En el caso asalto al Ministerio de Salud, la Fiscalía solicitó que el empresario Gerardo Gustavo Galdames Orantes sea investigado por haber entregado dinero de forma ilícita a exautoridades salubristas. Según indicaron, se sustrajeron más de 50 millones de quetzales durante la administración de Jorge Villavicencio. La Fiscalía agregó que los fondos del Estado fueron sustraídos a través de contratos ilegales, entregados a empresas de forma irregular, plazas fantasmas y entrega de favores políticos. La juzgadora ordenó que quede bajo arresto domiciliar. En otro caso, el 30 de marzo iniciará el juicio en contra de tres pediatras por la amputación de la pierna de un bebé de 11 meses en 2018. Según la investigación de la Fiscalía, los procesados Joshua Alberto Romero, Luis Daniel Barrios Morales y Eric Enrique Rodríguez Morales cometieron una negligencia médica y por una mala práctica le amputaron la pierna derecha. Cambiamos de tema, vamos nuevamente a la provincia. Le vamos a presentar detalles acerca de operativos por parte de las fuerzas de seguridad. Vea usted, durante una investigación policial se logró incautar decenas de toneles con químicos para la elaboración de droga sintética. Esto ocurrió en Chisec, en Alta Verapaz. Posterior a ellos, se informó que la aldea El Quetzal, en la franja transversal del norte, en Ixcán, Playa Grande, también en Quiché, en este lugar, fueron capturados Jesús Dionisio Osorio Jax, de 44 años, también Jairo Pirir Pirir, de 43, y Noé Alejandro Tecén, de 35. Ellos fueron sorprendidos en flagrancia cuando se movilizaban en un camión cargado con sustancias para fabricación de estupefacientes. En su interior habían 38 toneles. La unidad especial antinarcóticos realizó las pruebas de campo con resultado presuntivo para fabricación de droga con un valor aproximado de 5 millones de quetzales. Y de acciones positivas por parte de las fuerzas de seguridad, vamos a pasar a otro tema que también es positivo, pero esto tiene que ver con la historia de nuestro país. Nos vamos a ubicar ahora en el departamento de Retaluleo y preste mucha atención a esta información. Se trata del descubrimiento y ensayo del estudio colaborativo sobre la estela 87 del sitio arqueológico y la importancia que tiene en la historia mesoamericana. La ministra de Cultura y Deportes, Silvana Martínez, comentó sobre la importancia que tienen los trabajos arqueológicos en el sitio Tacalí Jabaj. Estela 87, que fue encontrada en septiembre del 2018, es solo un ejemplo de lo mucho que hay por descubrir en este sitio, que primero fue habitado por la civilización olmeca y posteriormente por la maya. La cartera a mi cargo hace esfuerzos para el reconocimiento y la valoración de la riqueza histórica que resguarda este sitio. El presidente Alejandro Yamatei comentó que en ese contexto realizarán de manera formal la solicitud a la UNESCO para que Tacalí Jabaj sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La semana entrante estaremos firmando la solicitud formal para que Tacalí Jabaj sea considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y haremos todo lo que esté en nuestras manos como gobierno para que esto sea una realidad, por lo que representa ese sitio arqueológico. No es un sitio cualquiera, es el choque de dos culturas y es principiar a encontrar aquella razón que, como bien lo decía el señor arqueólogo, ahí estamos tratando de descifrar qué significa. Tenemos muchas cosas que descifrar. Convertir a Tacalí Jabaj en un patrimonio cultural de la humanidad nos permitirá no solo la obligación de los gobiernos nuestros y los que sigan a su preservación absoluta, sino que también comprometerá a que en la humanidad busquemos juntos lograr salir de tantas dudas que tenemos todavía de lo que significa nuestra cultura. La estela 87 de Tacalí Jabaj fue encontrada en septiembre de 2018. Atención, amigo televidente, se reporta información de último minuto. Vea usted estas dramáticas imágenes desde el occidente del país. Cuando regresemos de nuestra primera pausa, el detalle completo. ¿Cuál es el resultado de este nuevo operativo? Estas dramáticas imágenes son captadas hace minutos nada más en jurisdicción de Chimaltenango. Específicamente, esta es la antigua ruta que conducía del municipio o que conduce del municipio del Tejar al departamento de Chimaltenango. Se presenta este accidente de tránsito. Ocurrió
justamente en jurisdicción de este lugar, involucrados varios vehículos y, como observamos, también personas heridas. Amigo televidente, son tres los vehículos involucrados y, según las versiones preliminares que se manejan, el vehículo que usted ve en pantalla se conducía a gran velocidad, impacta en contra de un tráiler que estaba estacionado en este sector, pero al maniobrar el piloto pierde el control y, aparte de impactar contra el vehículo pesado, también impacta contra otro automóvil y contra un motorista que se encontraba en este sector. Varias personas han resultado heridas. Preliminarmente lo indicamos, esto se trató de excesiva velocidad por parte de uno de los pilotos, pero ese medio se deberá todavía investigar, sobre todo por los fiscales del Ministerio Público. Esta es información de última hora. Este percance ocurrió hace apenas unos minutos. Es actualización T13 que le presentamos, amigo televidente. Estaremos al pendiente de lo que ocurre con este caso. Mucha atención, porque vamos también con una de las noticias más impactantes de las últimas horas. De hecho, este es un seguimiento periodístico. Ayer por la noche llevábamos actualización de ese hallazgo por parte de las autoridades en San Pedro Ayampuc. Hoy tenemos muchos más datos acerca de este caso, así que, amigo televidente, preste mucha atención. Esta historia inició a finales del año pasado. De acuerdo a esta alerta Alba Kenneth, la adolescente Jocelyn Karina Cis Pérez, de 14 años, desapareció en la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18 capitalina, el 6 de diciembre de 2019. Transcurrieron más de 3 meses para dar con su ubicación. Estas imágenes fueron documentadas en las últimas horas. Son bomberos voluntarios rescatando el cadáver del adolescente en un terreno baldío de la finca El Naranjo en San Pedro Ayampuc. Los socorristas presumen que fue lapidada, aunque el informe oficial lo tendrá el INACIF cuando concluya con la necropsia. Lo único cierto ahora es que Jocelyn apareció muerta a varios kilómetros de donde desapareció. Sin embargo, no es lo único. La Policía Nacional Civil reportó la captura de Luis David Bach Chávez, de 22 años, sorprendido, según las autoridades, cuando intentaba enterrar el cadáver. Se supone que fue él quien asesinó a Jocelyn y pretendía borrar cualquier tipo de evidencias. Las fuerzas de seguridad le incautaron una mochila y ropa con manchas de sangre, que serán analizadas por expertos, quienes también realizarán las pruebas correspondientes a través del ADN. Este hombre fue trasladado al juzgado correspondiente en Torre de Tribunales para responder por los cargos que el Ministerio Público le imputará. Y continuamos hablando de este tema. Vamos a hablar justamente ahora de la batalla legal que deberá enfrentar este hombre, quien confesó haber sepultado a la víctima. Su llegada a Torre de Tribunales fue de forma inmediata. Engrietado, ingresó a una sala de audiencia y ahí narró al juez cómo, según él, ocurrieron los hechos. No es que no vas a poder, es que vos lo tenés que hacer, porque si no te vas a morir, se va a morir tu familia. Tus papás ya sabemos dónde trabaja, tu mamá ya sabemos dónde trabaja, ¿no? Y si no lo haces, vamos a ir contra tu hermanito, el más pequeño, mío. Me dijeron, mira, mío, ya la patoja ya está muerta, mío. Y vos solo te vas a encargar de enterrarla, ¿no? Ah, pero yo sí no puedo, les dije. Ah, pero si no puedes, ¿no? Te vamos a matar, y no solo a vos, ¿no? Que tu familia también se va a ir, ¿no? Ah, pero es así, no, le dije, porque yo sí no, le dije. Yo sí no puedo hacer eso, ¿no? Mira, vos solo vas a caminar y ahí te van a estar esperando y te van a enseñar a la patoja y vos te vas a encargar. El agujero ya está hecho, ¿no? Y simplemente solo la tienes que cargar y la tienes que ir a enterrar. Se supone que este hombre recibió amenazas de muerte por otros dos, a quienes conoce como el Negro y el Muñequito de Nieve, y esa fue la razón por la que las autoridades lo encontraron en ese terreno baldío de San Pedro Ayampuc enterrando el cadáver. El fiscal Marco Aldana expuso cómo, según el Ministerio Público, fue sorprendido Luis David Bach Chávez por las fuerzas de seguridad. Usted se encontraba removiendo tierra en dicho lugar y se disponía a sepultar el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino identificada como Jocelyn Karina Catalina Cis Pérez, quien es, por cierto, menor de edad y quien presentaba múltiples heridas contundentes tanto en la cabeza como en el rostro de dicho cuerpo.
por lo que usted, Luis David Bat Chávez, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga. El abogado de este hombre también argumentó su postura con relación a los hechos. Él no le quitó la vida. Recalco, honorable señor juez, no existe ningún indicio que pueda demostrar su participación y quitarle la vida. Tras escuchar la postura tanto del implicado en el crimen como del fiscal y del abogado defensor, el juez Juan José Lemus resolvió ligar a proceso penal a Luis David Bach por el asesinato de la adolescente y lo envió al preventivo de la zona 18 para cumplir con la prisión preventiva. La fiscalía tiene 3 meses para presentar la investigación formal y de esa cuenta establecer si es necesario que este hombre enfrente juicio. Y mucha atención porque hablamos ahora de otro caso de alto impacto. Esta vez nos vamos a ubicar en Quetzaltenango y tenemos que hablar de la sentencia de un hombre acusado de asesinar a su progenitora. En el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango fue condenado a 30 años de prisión Melvin Kijivix Velázquez, quien asesinó a su madre, Ángela Velázquez Zum, de 55 años. La prueba madre que comprobó el crimen fue la declaración de los agentes de la Policía Nacional Civil que encontraron a Melvin junto al cadáver con varias heridas causadas con una navaja que el hoy sentenciado tenía en la mano. El atroz crimen ocurrió el 6 de diciembre de 2018 en una vivienda del sector de Pacajá, zona 10 de la ciudad alteña. Testigos indicaron que la madre de Kijivix era víctima constante de las agresiones de su hijo y que en varias ocasiones vieron cómo este armaba escándalos dentro de la casa porque era sabido que consumía estupefacientes. Antes de su muerte, la víctima había recibido un aproximado de 40 mil quetzales por indemnización laboral, lo que podría haber originado la tragedia. Cambiamos de tema, amigo televidente. Esta vez vamos a hablar de un incendio estructural. Atención a estas imágenes. Vea usted lo que ocurrió. Bomberos voluntarios fueron alertados. Esto en una vivienda ubicada en el Jocotillo, en Vía Canales. Por fortuna, los socorristas lograron sofocar las llamas que amenazaban con propagarse a otras viviendas. Se supone que una fuga en el cilindro de gas fue lo que provocó este siniestro. Afortunadamente, en este caso, no estamos hablando de víctimas mortales. Esto ocurrió, como indicamos, en Vía Canales. Y atención, porque vamos a hablar ahora de incendios forestales. Mucha atención, porque en marzo y abril se prevé sean los meses con más problemática en torno a este tema. Y ante ello, las autoridades ya se preparan. De octubre a la fecha se han registrado 363 incendios, de los cuales 185 son forestales. Principalmente se registran en Guatemala, Huehuetenango, Sololá y Jutiapa. Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Instituto Nacional de Bosques continúan el monitoreo para reducir la cifra. Nosotros venimos trabajando a nivel de interinstituciones a partir del mes de octubre del año pasado, siempre trabajando en base al Protocolo Nacional de la Temporada. En este caso, pues como INAO seguimos trabajando en el tema que son la certificación de rondas cortafuego, que están en proyectos bajo incentivos forestales y también en áreas que no están bajo incentivos, pero que tienen diferentes modalidades, que son planes de manejo aprobados por INAO y que tienen un cronograma, ¿verdad? En este sentido, pues también ya recordemos que estamos ya en marzo, ¿verdad? Abril, que son los meses más fuertes de la temporada. En este caso, para Semana Santa, también el Instituto Nacional de Bosques tiene personal a disposición para poder apoyar en el caso de movilización de cuadrillas, ya sea de Conred o municipales u otras que puedan atender incendios. Recuerde que el número 119 de Conred está habilitado para reportar cualquier incendio forestal. Hay brigadas especiales para combatir el fuego. Cuando regresemos de la pausa, le tenemos actualización T13. No va a creer, amigo televidente, lo que acaba de ocurrir con una persona por lanzar basura desde su vehículo en la vía pública. Es actualización T13, información de último minuto que le dio esta vez en el municipio de Villanueva. Esta persona fue sorprendida cuando estaciona su vehículo, abre la cajuela y empieza a tirar basura sobre la banqueta. Lamentable comportamiento de esta persona, que afortunadamente fue sorprendido por la policía en este lugar y el vehículo fue consignado inmediatamente al predio municipal, esto en Villanueva. Esto ocurrió específicamente en la entrada a la colonia Santa Isabel 2. Vea la cantidad de basura que esta persona estaba arrojando en este sector. De verdad, lamentable lo ocurrido. No podemos entender qué estaba ocurriendo en la cabeza de esta persona.
persona para hacer este tipo de acciones. Hemos observado este comportamiento en varios guatemaltecos, malos ciudadanos que incurren en este tipo prácticamente de violencia en contra del medio ambiente. Ahí tenemos la cantidad de basura, prácticamente un basurero clandestino que se había formado en este sector de Villanueva, pero como indicamos, policías, agentes de la Policía Municipal de Tránsito, como observamos rápidamente, se percatan de lo que estaba ocurriendo y el vehículo, como indicamos, ha sido consignado. Estaremos también al pendiente de qué pasa con esta persona. Mal comportamiento, como indicamos, de parte de algunos guatemaltecos. En esta oportunidad ha sido sancionado afortunadamente. Esa actualización T13, amigo televidente, y mucha atención porque vamos ahora con un seguimiento periodístico y tenemos que hablar del asesinato de un hombre y todo el misterio que esto rodea. Además, toda la polémica que se ha generado a través de las redes sociales. Mucha atención a esta historia. De acuerdo a las autoridades, la historia tuvo como escenario el kilómetro 15 de la ruta interamericana. La información preliminar señalaba que un hombre había sido asesinado a balazos. Cuando nuestro reportero gráfico llegó al lugar, confirmó el dato. Nuestra publicación de ayer, lunes 9 de marzo del año 2020, señaló como versión preliminar, basada en lo que indicaron las autoridades, que el hombre fue abatido por la policía en defensa propia, que los agentes habían recibido asesoría legal para evitar ir a la cárcel, pero que todo era preliminar y que el Ministerio Público debía esclarecer el caso. Los familiares y amigos de este hombre se han pronunciado a través de la red, asegurando que no era un delincuente y que no debe mancharse su recuerdo. El informe oficial de la Policía Nacional Civil señala que se trató de un operativo en seguimiento a una denuncia de extorsión. Se obvia el nombre del denunciante por razones de seguridad, pero se indica que a la persona que era extorsionada le exigían 10.000 quetzales. Repito, el informe de la policía indica que se pactó el punto de entrega y se logró negociar que fueran 5.000 quetzales. El informe policial literalmente dice: el hoy fallecido, posterior a recibir el paquete documentado que contenía la cantidad exigida, al notar la presencia policial, desenfundó su arma de fuego, intentando darse a la fuga en motocicleta, intentando disparar contra los captores, respondiendo de inmediato, en virtud que estaba en riesgo su vida y de la víctima, resultando herido y posteriormente fallecido. El informe oficial de la Policía Nacional Civil también indica que se incautó un revólver, una motocicleta y se muestran fotografías de un paquete, la pistola y la motocicleta. La responsabilidad de confirmar o descartar la versión ofrecida por las autoridades es exclusivamente del Ministerio Público. Nosotros nos limitamos a informar basados en datos oficiales ofrecidos hasta el momento, aclarando que la investigación sigue en curso. Ahí tiene usted la información oficial, amigo televidente. Nosotros no acusamos a nadie, ese no es nuestro trabajo en todo caso, ese es trabajo de los fiscales del Ministerio Público. Nosotros cumplimos con presentarle la información y ahí tiene usted la información oficial en torno a ese caso. Atención porque vamos a salir por un momento de nuestras fronteras. Nos vamos a ubicar en el vecino país de Honduras para hablar de un aparatoso accidente de tránsito. Mucha atención a estas imágenes. Son imágenes impresionantes
captadas por una cámara de seguridad en una carretera de Tegucigalpa, Honduras. Es el momento exacto en el que un contenedor se desprendió del cabezal y cayó sobre un vehículo liviano. El peso resumido en toneladas que cayeron sobre este automotor hacen suponer que todo terminó en tragedia. Sin embargo, esta historia muestra que los milagros sí existen. Los bomberos que prestan servicio en la capital de ese país llegaron de inmediato al lugar. Encontraron al conductor atrapado en la cabina del vehículo, pero sin ninguna herida. Hablaron con él, de hecho, mientras realizaban las labores de rescate. El contenedor literalmente aplastó el automotor, pero este hombre asegura que el Creador Supremo lo cuidaba. El trabajo de los socorristas tardó varias horas debido a lo que significaba levantar un contenedor de esa magnitud. En Honduras, estas imágenes han dado de qué hablar y no es para menos. Un hombre vio de cerca la muerte, pero pudo evadirla y hoy vive para contar esta historia impactante. Ya se lo decíamos, impactantes imágenes. Y mucha atención porque continuamos hablando de impacto vial, de lo que ocurre en las calles y avenidas. Esta vez nos vamos a ubicar en otro sector para hablar de otro accidente de tránsito. Mucha atención porque ya le mostramos las imágenes. Y esta vez, este aparatoso accidente se registró en la aldea Piedras Negras. Este es el municipio de Malacatancito, Huehuetenango. El incidente fue protagonizado por los pilotos de dos vehículos. Según testigos, uno de ellos rebasaba en una curva y fue el que causó este impacto. Bomberos voluntarios trasladaron a cuatro personas a un centro asistencial privado de la cabecera departamental, todos integrantes de una sola familia, entre ellos dos menores de edad y una mujer que está en estado delicado. Atención porque vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar de acciones por parte de las fuerzas de seguridad. Se logró la captura de una persona que era requerida por la justicia mexicana. Luis Ángel García Conde, de 59 años, desde el 25 de junio de 1997, era requerido por las autoridades mexicanas por el delito de homicidio en perjuicio de menores. Es presunto responsable de asesinar a sus hijos. Hoy agentes de la Policía Nacional Civil lograron la captura de este hombre, luego de que arribara a suelo guatemalteco en un vuelo de deportados provenientes de los Estados Unidos. Tras su captura, fue remitido al juzgado de primera instancia penal para que inicien con los trámites de su deportación y solvente su situación legal en el vecino país. En breve le vamos a presentar la historia más impactante de las últimas horas, asesinado en Zona 21. No se puede perder la historia completa en unos minutos nada más, solo acá por T13 Noticias. Por ahora lo dejamos con la información internacional más destacada de la jornada. La epidemia del coronavirus en Latinoamérica se expande conforme pasan las horas. Jamaica confirmó este martes el primer caso de COVID-19. Ayer, Panamá también reportaba que el virus había ingresado a su territorio por una mujer quien arribó al país procedente de Madrid, España. En total, son 11 países del continente con registro de coronavirus. Brasil reporta 30 casos, Argentina 19, Ecuador 15, Chile 13, Perú 9, México 7, República Dominicana 5, Colombia 3, Paraguay 2, Panamá y Jamaica 1, haciendo un total de 105 casos confirmados de COVID-19 en Latinoamérica. Sin embargo, el número puede aumentar en cualquier momento, tomando en cuenta que varias personas están aisladas y bajo observación médica por sospecha de coronavirus. España, que reporta 35 muertes y más de 1.600 contagios, procedió a restringir vuelos hacia Italia y viceversa como medida para evitar más la propagación del coronavirus. El gobierno también ordenó la suspensión de todas las actividades públicas masivas, incluidas el deporte. En Madrid, la ciudad más afectada por el brote, se han extremado las medidas sanitarias. Las autoridades han pedido a los españoles a que eviten desplazarse hacia otros lugares y que de preferencia se mantengan en sus casas. Científicos de una empresa británica realizaron en las últimas horas una insólita oferta: pagar 4.000 euros a voluntarios que se contagien de coronavirus y así desarrollar una potencial vacuna. La idea es poder realizarles pruebas médicas por un lapso de 2 semanas para crear precisamente una vacuna que logre terminar con el COVID-19. Según explicaron al diario inglés Daily Mail, los elegidos deberán estar totalmente aislados en distintos laboratorios de Londres, fuera de contacto humano mientras dure el experimento. Los participantes recibirán como recompensa esos 4.000 euros, es decir, unos 34.800 quetzales aproximadamente. Se trata de la empresa HVivo, que es especialista en virus y se dedica a dar servicios de laboratorio, y de acuerdo al medio del email, ya se encuentra reclutando voluntarios para el experimento.
Continuamos con información nacional. Recuerde que ya viene lo más impactante: asesinado en zona 21. Tenemos declaraciones del sospechoso, además capturas, y tenemos toda la historia completa para usted en unos minutos nada más. Por ahora lo vamos a dejar con nuestro segmento Vidas Ejemplares. Esta vez Carlos Andrino nos habla acerca de Rosa Alvarado. Conozca la historia de esta mujer. Responsabilidad, perseverancia, empatía. Vidas ejemplares. ¡Demole el alta que le den horchata! Llegó la horchata en lista para los periodistas. Entonces vine yo y me fui a la terminal y ahí la gente lo probó y en ese momento terminé y me dijeron que fuera a hacer más y fui a hacer más y volví a bajar y terminé. Y entonces ya de ahí agarraba ya para la terminal y entonces después me tiré aquí por donde están estos negocios, ¿verdad? Y así he andado vendiendo, ¿verdad? Ella es Rosa, actualmente tiene 63 años. Es nacida en El Salvador, pero durante más de 40 años radica en Guatemala, donde vendiendo horchata se gana la vida y ha sacado adelante de esa forma a sus dos hijas. La zona 8 es su lugar de venta. Y todo esto me camino, a veces me he ido hasta la 38 calle y luego regreso y así. Me camino casi todas las calles de aquí de la zona 8. Ya todos los muchachos me conocen, ¿verdad? Aquí le ha tocado a usted días de lluvia, de mucho calor. Exacto. Frío. Sí, por eso cargo hasta mi sombrilla, cargo aquí, mire. Uh-huh. Entonces me pongo mi sombrillita en la cabeza y ahí voy, aunque esté lloviendo. Me pongo mi sombrillita, me pongo una mi capa y ya no me mojo. Nada la detiene, señora. No. Para ella trabajar es fundamental. No hay día que se quede en casa buscando pretextos para no salir a vender. Trabajo siempre habrá si el ser humano se lo propone, asegura Rosa Alvarado. Mire, medios hay usted, porque aunque sea ahí en la terminal, mira, aunque sea para lavar platos hay. ¿Verdad? En los comedores ya saca uno para la comida de sus hijos. El que quiere trabajar, trabajo hay. Lo que pasa es que hay mucha gente que es haragana usted. O sea, no tienen ese ánimo de decir voy a buscar trabajo. Doña Rosa no solo es conocida por el tiempo que lleva de vender en ese sector, tampoco por el sabor único de sus horchatas. Sus clientes disfrutan al verla llegar, pues ofrece sus productos con versos incluidos. A chupar y a jalar patojos, patojas, que no le den lata, que le den horchata. Y les hablaba en lengua también, en el idioma, ¿verdad? Maya les decía, horchata, puro uts, puro jorón, puro ki, puro saquila fresque. Entonces está diciendo, ¿verdad?, de que es horchata de pepita, de bay. ¿Usted tiene varios dichos a la hora de vender? Sí, por ejemplo, le digo, llegó la horchata de Osmín para Barbuchín. Llegó la horchata de Sotero para el de Sombrero. Llegó la horchata en bote para el de Bigote. Llegó la horchata de ¿cómo se llama?, de Lucha para el de Cachucha. Y así, ¿verdad? Entonces, le voy sacando sus rimas a los muchachos. ¿Cómo se le fue ocurriendo a usted todo esto? Bueno, usted sabe la necesidad. Yo hacía bastante el cliente. Ah, sí. Sí, porque a veces por los dichos, ¿verdad? Hay un muchacho taxista que me dice, usted vende, me dice, solo por su dicho. Pero el grito salió porque una vez, para una Semana Santa, había mucha gente en la terminal, ¿verdad? Y yo estaba de horchata bien fría le doy, horchata bien fría le doy. Y nadie me compraba. Hasta que entonces me desesperé y les dije, ¡ay! Me eché el grito de la llorona y entonces empiezan todos, y se asustaron, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Horchata, le digo, ¡ay, horchata! Les decía, y entonces de ahí fue donde, exacto. Y... Está bien fría para que le baje la tortilla. Atención, amigo televidente, ya se lo habíamos adelantado. Vamos ahora con la noticia más impactante del día. Esta es cobertura de Germán Cabrera, El Casa Noticias. Mucha atención a esta historia. ¡Qué justicia! ¡Que miren las cámaras y que esos infelices los agarren! Porque no es justo que maten a la gente trabajadora. Mm-hmm.
Los bomberos llegaron en poco tiempo, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. Brian Paolo Alexander Hidalgo Marín fue asesinado a balazos. Sus familiares indicaron que se ganaba la vida trasladando personas en su vehículo, haciendo uso de una plataforma virtual para contactarlos. Sin embargo, su vehículo sufrió desperfectos y para no perder el día, le pidió prestado el automotor a su padre. En ese sector era conocido como taxista. Hay una versión extraoficial que señala que este hombre ya había sobrevivido a un atentado. Pero repito, es extraoficial. El Ministerio Público debe investigar y esclarecer. Su progenitora ofreció declaraciones indicando que no estaba amenazado y exige justicia. No está amenazado, no sabemos ni por qué fue. Triste para usted. Es duro usted porque yo a mis hijos los amo con toda mi alma. Y si me dieron un tema, me ha dolido. Sí. ¿Trabajador? Sí, él aquí trabajando estaba. ¿Tiene que trabajar? Él era taxista. ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos? Tiene dos hijos. ¿Por eso estaba trabajando, para mantener? Sí. ¿Se lo vio hoy? No, hoy no lo vi, porque es que él vivía en la casa de mi suegra. Sí. Ayer sí. Que hagan justicia, que miren las cámaras y que esos infelices los agarren, porque no es justo que maten a la gente trabajadora. Los testigos indicaron que los atacantes dispararon desde otro automotor. La Policía Nacional Civil reaccionó de inmediato y en poco tiempo se logró la captura de un sospechoso. Hay una persecución motorizada por parte del Grupo de Reacción Inmediata Lobos de la Policía Nacional Civil y es así como se ha logrado detener a este presunto delincuente que ha sido identificado como Jaime Flores. 51 calle y calzada Atanasio Tzul, zona 12, lugar donde ha sido reducido al orden. Se le ha incautado un arma de fuego. Es cobertura de Germán Cabrera, quien también estuvo en el segundo escenario, en zona 12, y el sospechoso ofreció declaraciones que parece por momentos que no concuerdan con la escena, pero asegura que los delincuentes solo lo abordaron, ya que él también se gana la vida como taxista. Repito, de momento, se trata solo de un sospechoso. Las personas que se subieron a tu vehículo, ¿quiénes son? Eran dos chavos. ¿Qué te dijeron? Tiene una tarea para mí, solo no me dijeron. Y cuando viste que el vehículo iba, ¿qué te dijeron ellos que hicieras? Solo para irme. Pero si el carro iba en marcha. Pero me iba como a parar ahí. Tenía pero si parabas, el otro vehículo seguía. Entonces, ¿cómo, cómo le disparan a una persona? No sé. ¿Y vos ibas manejando? Nervioso que estaba dentro del carro y me estuvieron en la... Sí, porque para matar a una persona dentro de un vehículo a otro vehículo, tenés que ponerte a la par, bajar el vidrio y disparar. Sí, pero como los vidrios del carro no bajan muy luego tan mal. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para matarlo si el vidrio no baja? Ella abrió la puerta, creo. ¿Y se le pusieron a la par del vehículo? Ajá. ¿Qué hizo el piloto, el que está fallecido? No sé. ¿No sabes qué hizo? No. Esperando, o sea, lo estaban esperando. Yo digo que sí. ¿Vos decís que sí? Yo digo que sí. Trabajo, ¿no? Tengo que hacer para comer. ¿Eran tus amigos los que lo hicieron? No.
deportes a través de T13 Noticias. Es momento de hablar de la Liga Nacional. Mañana inicia la segunda vuelta del torneo Clausura con los enfrentamientos que comenzarán precisamente el mediodía en la cancha del Estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol. Ahí Municipal se enfrentará al Cobán Imperial con el arbitraje de Mario Alberto Escobar. Toca Iztapa recibe a la Antigua Guatemala. Walter López será el encargado de impartir justicia. Santa Lucía Cotzumalguapa recibe al Deportivo Misco. Luis Escobar será el encargado de arbitrar ese partido. Luego Guastatoya se medirá ante el equipo de Malacateco. Armando Reina es el árbitro. Sanarate frente a la representación de Siquinalá con Raúl Gamarro como encargado de impartir justicia. Y Shela Cumbre Camposeco frente a Comunicaciones se cierra la jornada con el arbitraje de Brian López. Recién el órgano disciplinario de la Liga Nacional acaba de confirmar que sanciona a Sanarate con menos 3 puntos y la pérdida del juego ante Misco 0-3 en la mesa por incluir futbolistas que no estaban habilitados para hacerlo. Y con esto el equipo de Sanarate empieza a tener aún más problemas dentro de la Liga Nacional. Ahora nos pasamos a hablar precisamente del ciclismo guatemalteco, que está dando mucha información en este caso, porque hoy fueron juramentados los integrantes de la selección que estará viajando precisamente a competir a Chile. Juramentaron esta selección de Ruta de Guatemala que competirá en el primer Gran Premio de la Patagonia, calificado 1,2 del 15 de marzo y que iniciará el 15 de marzo en la Vuelta Ciclística a Chiloé 2.2. Hay que mencionar que los convocados son Manuel Rodas, Alfredo Pacajá, Dorian Monterroso, Julio Padilla, José Canastug y Mardoqueo Vázquez. Como director técnico está el profesor Omar Osvaldo Ochoa y el mecánico será Elías Marroquín. El campeón defensor de esta vuelta es Oscar Sevilla, él es colombiano y encabeza el Team Medellín de Colombia. Se espera la participación de equipos de Holanda, Canadá, México, Brasil, Costa Rica, al igual que también de otros combinados locales, y principalmente resalta la participación de los guatemaltecos. Y ahora nos pasamos a hablar a la